Bienvenidos a Madeline's Cakes, mi nombre es Jenny y te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo estás. Bajamos videos nuevos cada semana desde decoración de pasteles, postres y muchas cosas más. Siempre dando la mejor explicación y consejos en cada tutorial. Únete a nuestra familia de reposteritos. Hola reposteritos, hoy les traigo un tutorial muy fácil, deliciosa y muy buena opción para regalar o vender, económica, y esta receta les encantará. Está suavecita, exquisita, la mejor receta de galleta sabrosa y garantizada, así que comenzamos. Estos son los ingredientes, muy fáciles de conseguir, lista y medidas en la cajita de información. Como siempre, vamos a usar colores comestibles en gel. Mezclamos la harina con el polvo de hornear muy bien y sí, esa receta es diferente a la que tenemos en otro video, es más suave, simplemente exquisita. La otra receta que tenemos es más resistente a la humedad si vamos a decorar con glaseado real o royal icing en inglés. De todas formas, esta otra receta se las dejaré también al final del video. Batiremos el huevo antes de integrarlo. En la batidora ponemos la mantequilla para suavizar, recomendando que esté a temperatura ambiente, o sea que la dejas un rato en el refrigerador para que esté más manejable a la hora de batir. Muchos sabemos y otros reposteritos no, así que es bueno aclarar. Cuando la mantequilla esté en forma de pomada, vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia y dejamos que integre solamente. No sobrebatan por favor estas mezclas, es solo unir bien los ingredientes nada más. Agregamos el huevo que batimos anteriormente. Ya que está integrado todo, pondremos la mitad de la harina y la revolvemos un poco para que no brinque por todos lados. A veces se me olvida y ¡puff! Sale por todos lados. Entonces, importante hacer esto. O podremos agregar poco a poco poniendo una toallita arriba de la batidora que esté húmeda y de esa forma haremos que el polvo no se escape por todos lados. Esto mismo lo podemos hacer cuando estemos haciendo, por ejemplo, crema de mantequilla, cuando usamos azúcar en polvo. Es muy bueno para que no salga así por todos lados como lo mencioné antes. Mezclamos la otra mitad y hacemos lo mismo, vamos a revolver. Agrega una cucharita de extracto de vainilla y media cucharadita de extracto de almendras. Queda riquísimo con estos dos sabores, pero si no tienes puedes agregar esa misma media cucharita extra del mismo extracto de vainilla. Mezclamos y verá que se hará una bola que ya no se pega. Recuerda que la temperatura donde vivas puede alterar el resultado. Si está muy pegajosa, solo agregas un poquito de harina extra y solucionado el problema. Vamos a dividir la masa a la mitad. Comenzamos a pintar. Ustedes pueden usar los colores que quieran o hacer figuras con cortadores. Esta receta no es necesaria guardarla en el refrigerador para empezarla a trabajar y eso me gusta muchísimo. La masa toma los colores intensos, como ven aquí, quedará hermosa las galletas. Toma dos pedazos de papel encerado o wax paper y vamos a hacer esta técnica para hacer dos cuadros perfectos en medida y del mismo ancho. En mi forma más fácil, pero ustedes lo pueden hacer a su manera. Esta es la mía fácil, como a mí me gusta todo, ya saben, reposteritos, muy muy fácil. Aplanamos un poco y haremos un cuadro como ves aquí, lo doblamos haciendo la forma y el resto es solo rellenar las esquinas y aplanar para emparejar. Haremos el mismo procedimiento con los dos colores. Reposteritos, muchas gracias porque con ustedes he crecido mucho.
me motivan a hacer nuevas recetas, decoraciones. No tengo miedo que no salgan perfectas porque al final eso será tu enseñanza para mejorar, pero es la fuerza de saber que si amas lo que haces, en mi caso la repostería, al igual que ustedes, pueden hacer y aprender muchas cosas de la única forma, y es arriesgándonos a probar de todo un poco. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias a los reposteritos que tienen años conmigo, me siento muy privilegiada y agradecida este año por ello. Y antes que me ponga sentimental, vamos a continuar. Como ves aquí, dobló la misma medida del otro cuadro y de esa forma me saldrán los dos igualitos para un terminado más bonito. Sobreponemos un cuadro encima del otro, yo me ayudo con una charola o bandeja debajo y voy jalando el papel hacia atrás, y ya que estorbe la bandejita suelto y solo retiro el papel con mucho cuidado, como ves aquí. La parte larga es la que usaremos para empezar a doblar como si fueran rollos de canela. Dobla al principio y después te ayudas con el papel de abajo para que salga lisito, como ves aquí, va a salir muy bonito y parejito. Aquí te va un consejo muy importante, y es que al final del cuadro verde le puedes cortar una tirita para que al terminar quede una forma más redondeada. Yo no lo hice, pero de esa forma salen más bonitas, más redonditas las galletitas, y eso es lo que al final queremos. Hacíamos las chispitas, en este caso colores navideños, pero ustedes pueden poner el color del tema de su evento para mesa de postres. Idea fácil y económica. Vamos a dar vueltitas hasta cubrir muy bien de chispitas y al terminar vamos a redondear para darle esa forma. Recuerda que si le cortas será mucho más fácil darle esa forma redondeada. Abrimos con el papel y llevaremos al refrigerador como por una hora. La razón es para que al cortar esté más fuerte la masa y el corte sea más bonito, pero es opcional para mejores resultados. Pasado el tiempo, vamos a cortar. En lo personal me rindió para 20 galletas que quedarán de muy buena medida. Ponemos en una bandeja para hornear, usa papel encerado para evitar que se peguen las galletitas. Yo tengo este tapete, o puedes engrasar y enharinar, usa tu técnica. Lo único que no queremos es que se nos queden pegadas. El horneado de estas galletas es de 12 a 15 minutos. Yo las llevé por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados. Cuando salgan estarán un poco blandas y está bien, al dejar enfriar van a mejorar su consistencia. Saliendo del horno, miren qué hermosura, reposteritos, y el olor es increíble, y vamos a dejar enfriar en una rejilla y esperar a que enfríen muy bien. Están listas para decorar, las puedes poner en bolsitas individuales y regalar a varias personas, las puedes poner en tu mesa para disfrutar en familia, o así como lo estoy haciendo yo, lo puedes poner en cajitas para vender. Así que espero les haya gustado mucho esta receta, es muy recomendada y sabrosa. Yo las empaqué especialmente para ustedes desde mi casa, como siempre, con cariño para ustedes, mis reposteritos hermosos. Los quiero con todo mi corazón.
reposteritos que nos ayudaran a ponerle precio a estas galletas, porque sé que muchas personas las van a querer hacer para vender. Por favor, denme sus precios y así vamos a ayudar a darle precio a esta ricura de galletas. Vamos a probar, están El sabor mejora como unas 4 horas después del horneado. Entre más reposo, mejor el sabor. Están suavecitas y pueden durar bien cubiertas hasta una semana. Hola mis reposteritos, ¿qué pensaron? ¿Que este video se acabó así nada más? Pues no, paso a desearles feliz Navidad, ya que este es nuestro último video con decoraciones navideñas, y quiero desearles que la pasen bonito al lado de sus familias, que Diosito les dé mucha salud, y principalmente agradecerles por todo ese apoyo que he recibido por medio de ustedes. Bienvenido a los nuevos suscriptores, muchos besos y abrazos a los que llevan tiempo conmigo. Y bueno, espero que coman bien sabroso y que hagan muchos postres, especialmente los de Madeline's Cakes. Les mando besos. Bye. We'll be right back.